Aprendo en casa. Hello, my dear students. Good morning. Today we're going to work the activity number 4, making a difference. This is for 4th grade and we're going to start. Okay. Esta semana, chicos, trabajaremos la competencia de leer diversos tipos de textos en inglés. La capacidad a evaluar es obtener información de un texto escrito en inglés y el propósito es que ustedes puedan leer y comprender un texto escrito, en este caso un fanzine, sobre el joven peruano José Quizócaro. Así que el criterio a evaluar es que ustedes puedan obtener información y desarrollar los ejercicios de comprensión lectora. Vamos a unir imágenes, completar oraciones, leer el fanzine sobre José Quizócaro y desarrollar ejercicios de comprensión lectora. Continue. In this part of the activity, we're going to match. Vamos a unir las frases con la imagen que corresponde. Por ejemplo, here in number 2 tenemos a doctor. He works on a hospital. ¿Ya? Unimos y completamos la frase. Now we're going to read the fanzine about José Quizócaro. ¿Ya? This is called the 2020 Bicentennial Talent. Okay, leemos sobre José. Ahora sí, chicos, vamos con nuestros ejercicios de comprensión lectora. Primero vamos a marcar la alternativa correcta para poder completar nuestra frase. Por ejemplo, number one, José lives in Arequipa, is letter B. Colocamos un check y completamos la frase. Okay. Luego también tenemos una pequeña lectura para completar con los verbos en su forma de presente simple. ¿Ya? Vamos a ordenar los verbos que están desordenados en Scramble y vamos a colocarlo. Por ejemplo, Peru's Queen of Quechua Rap. Renata is 20 years old and she lives, aquí ordenamos el verbo, in Ayacucho, Perú. She's great, she, completamos primero el verbo, lo ordenamos y lo colocamos. Finally, chicos, vamos a revisar, let's review, que para escribir una oración en tercera persona y en el presente simple, no olvidar que los verbos van a terminar en S o ES. Ok, chicos, vamos a leer este pequeño punto de gramática y finalmente respondemos nuestras preguntas de autoevaluación. And that's all, my dear students. We continue by WhatsApp. ¿Ya? Y el día miércoles van a desarrollar una pequeña práctica de comprensión lectora. Ok, chicos. Thank you. Bye bye. Take care.